La Guajira, Carlos Bula, CB Noticias. Muchas gracias. Y la ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció salvavidas para la televisión pública en tiempos de coronavirus, asignación de recursos para fortalecer los contenidos y apoyo para conservar los empleos en el sector. A esta hora, Zahira Iglesias tiene toda la información. Zahira, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Blanca, Yuley, televidentes. Efectivamente, en las últimas horas, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, dio a conocer nuevas líneas de acción con el fin de fortalecer los contenidos de los canales públicos del país. Desde la asignación por más de 30.000 millones de pesos, asimismo, la realización de convenio con la Rectal, la producción de contenidos digitales y la promoción de contenidos educativos a través de la segunda pantalla. 3.550 millones de pesos serán entregados a canales regionales. A estos canales, para que ellos fortalezcan su parrilla, para que ellos fortalezcan sus contenidos, para que también puedan proteger la industria y así proteger los empleos. La producción de contenidos digitales también hacen parte de los aportes. Hemos generado una bolsa concursable de 2.100 millones de pesos. Y la idea que tenemos con esta bolsa es poder hacer series. Asimismo, la segunda pantalla de los canales regionales ayudarán en la educación de los colombianos. Lo que queremos es poderle comunicar a todos los colombianos que sus hijos, que sus niños, sus jóvenes, los adolescentes, pueden ver este segundo canal que tenemos. Por esta iniciativa, el gerente encargado de Telecaribe agradeció al gobierno nacional y al Ministerio TIC. Blanca, también es importante mencionar que el presidente Iván Duque en el mes de enero de este año presentó el mayor presupuesto en la historia de la televisión pública del país, 291.500 millones de pesos. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Continúen con más en CB Noticias. Zahira, muchas gracias. Y la administración departamental llevó...